En aquests moments es trobaven Alberto Núñez Feijó i Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. El president del PP ha ofert al secretari general del PSOE una legislatura de dos anys i sis pactes d'estat. Feijó seria el president durant dos anys i després convocaria eleccions. Una oferta que no ha convençut el socialista. He ofrecido pactos y acuerdos y de momento me he encontrado con el no es no. He constatado que el secretario general del Partido Socialista quiere seguir Al frente del de gobierno, a pesar de haber perdido las elecciones. He ofrecido un pacto de Estado, pero Sánchez prefiere pactar con los independentistas. Al Socialistas, para la seva Banda, anda Manat, al candidato a la investidura, que compromete a renovar el Consejo General del Poder Judicial, avance a finales de año, governi, governi Sánchez ha Sánchez la oferta del PP y dona para fallida la investidura de Feijó. ¿Qué nos está ofreciendo? ¿Un pacto? ¿Al Partido Socialista? con Vox para derogar durante dos años el sanchismo. Sabemos, por tanto, que la investidura del señor Feijo es una investidura fallida. Y cuando falle, que fallará, nosotros trabajaremos, plantearemos y conseguiremos una investidura que dé estabilidad a nuestro país y que nos permita seguir avanzando y seguir desplegando nuevos derechos y conquistas sociales. Feijó encara té quatre setmanes per reunir-se amb els diferents grups parlamentaris i cercar suports de cara al debat d'investidura dels dies 26 i 27 de setembre.